Murciélago, perfecto. Venga, pon la ficha. Estos son Miranda y su hijo Darío, que está utilizando una de las aplicaciones para tabletas y móviles que ha desarrollado su padre para terapias con niños con autismo. Unos padres que han ido dando respuesta con las nuevas tecnologías a las necesidades de su hijo. Le encantaba el iPad, prestaba mucha atención al iPad, pues decidió de intentar que prestara atención al iPad, pero que a la vez aprendiera algo. Pues siempre me he fijado en él para desarrollar mis aplicaciones, que luego son aplicables a casi todos los demás niños con estos problemas. Una de las aplicaciones que utilizan en este centro de Marbella, especializado en niños con autismo, es Economía de Fichas, y sirve para enseñar a realizar más de una tarea antes de obtener un premio. La presentación de estímulos visuales con estos niños suele funcionar mejor que los estímulos verbales. Darío, con 3 años, era un niño que no hablaba. Así surgió Habla, una app que ayuda a estos niños a expresar lo que quieren. Se le ocurrió hacer un programa para que los niños que no hablaran pues pudieran comunicarse con la familia, con los terapeutas. Con un par de gestos en la pantalla, un niño de este tipo sea capaz de encontrar la imagen que quiere mostrarte pues para hacerte una petición. Esta aplicación ha obtenido varios premios, entre ellos el de Mejor Aplicación para el Bienestar en los Smart Accessibility Awards de la Fundación Vodafone a nivel europeo. Tras ella llegó Manos Quietas, que daba solución a otro problema. No se estaba quieto. A lo mejor le decíamos: Darío, siéntate, pase alguna tarea. Y Darío no se quedaba sentado. Enseñarle a que tenga la posición correcta en mesa, sino que además le enseñamos a tener paciencia, a saber esperar. MyZaps, la empresa que desarrolla estas aplicaciones, ya trabaja en una cuarta herramienta, que incluirá una red social para la comunidad que gira en torno al autismo, desde familiares a terapeutas, pasando por asociaciones y centros especializados. ¡Pelota!